Me parece que la reacción de los bomberos de Río Negro y de municipios aledaños fue supremamente oportuna, por eso pudo evitarse que la conflagración creciera, pero además quiero celebrar, como lo hacía con Rodrigo en ese momento, que no habíamos tenido ni heridos, ni mucho menos víctimas, desde el punto de vista de la integridad personal de quienes en estos establecimientos trabajaban o moraban. Creo que también respaldo, como lo he podido hablar con el alcalde Rodrigo, las decisiones posteriores que él ha tomado, en el sentido de que estas edificaciones habían quedado completamente en ruinas y mantenerlas allí habría sido un peligro enorme para que sucediera cualquier tragedia en el inmediato futuro. El gobernador Aníbal Gaviria visitó el lugar donde el pasado 27 de enero se presentó un fuerte incendio en el centro histórico de Río Negro. En la visita, el mandatario local agradeció la solidaridad regional. La institucionalidad estuvo muy firme en la atención. Bomberos reaccionó en cerca de 4 minutos, máximo 5 minutos, desde el lugar geoestratégico donde está ubicado hasta el Parque Plaza de la Libertad de Río Negro. Entonces también doy un parte de tranquilidad a una institución que queremos, que lleva más de 60 años y en la que confío plenamente, reaccionó oportunamente, junto con la solidaridad que despertó, por supuesto, y los protocolos que activan los cuerpos de bomberos de Marinilla y del Carmen. Casualmente, con el alcalde estuvimos hace poco en la entrega de equipos para el cuerpo de bomberos y otras dependencias de Río Negro, en un marco no solo de Río Negro, sino del Oriente. Mire qué importante. La reacción aquí fue muy rápida, pero yo creo que nunca es suficiente. Y podría decir que el cuerpo de bomberos de Río Negro y las instalaciones y los equipos son de los mejores de Antioquia y seguramente muy alto nivel en el país. Pero esta situación y otras nos indican que tenemos que seguir fortaleciendo a los bomberos en toda Antioquia. El inmueble afectado debió ser demolido por el inminente riesgo que representaba. Su carácter como patrimonio histórico del país abrió el debate sobre lo complejo que resulta el mantenimiento de algunas de estas edificaciones. Los patrimonios históricos todos queremos defenderlos, todos queremos protegerlos, pero no se pueden hacer a costa de la economía de sus propietarios o de quienes estén de alguna manera ocupándolos, pero tampoco se puede hacer a riesgo de las personas que los utilizan. Entonces creo que debe haber una legislación, y no solo una legislación, sino una reglamentación que permita eso, que se conserven bien, pero que lo hagan en forma segura y económicamente rentable. La emergencia dejó sin empleo a por lo menos 27 personas y actualmente se establecen rutas para continuar con la atención a todos los afectados. Viene de aquí en adelante, por supuesto, ese acompañamiento permanente con los propietarios, con los dueños de los establecimientos comerciales que no son los mismos propietarios, y por supuesto pues tener todo el acompañamiento social, porque económico, como lo han escuchado ustedes del gobernador, para las entidades territoriales, jurídicamente es difícil brindar una ayuda económica a los particulares. Durante la visita, el gobernador de Antioquia y Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos, hablaron sobre los preparativos de una nueva convención como la que dio origen a la Constitución de 1863. Uno genera la discusión en los diferentes frentes de la sociedad, alcaldes y gobernadores desde el punto de vista de descentralización, empresarios, academia, congreso, rama judicial. Unidos, Gobernación de Antioquia.